durante su vida, bueno, trata más o menos con mucho esfuerzo los seres humanos, tratamos de dirigir nuestro destino, ¿no? Es decir, quiero ir hacia tal lugar, quiero llevar mi vida hacia esto. ¿Cómo llevaste tu vida hacia la pintura? Pues yo creo que la pintura realmente fue la que me capturó. Realmente la yo que no te arrastró. Sí, la que me arrastró a su vida, ¿no? Uh-huh. A vivir esta vida con ella. Porque empecé a pintar a los 8 años, entonces yo no tenía una conciencia todavía de lo que quería, de lo del futuro, que quería ser pintor. Entonces la pintura me encontró a mí y ella fue la que me ha arrastrado hacia este mundo, ¿no? Que realmente, bueno, ya dentro de esto ya me enamoré de ella y seguimos esa relación de pues ya más de 25 años trabajando con ella, ¿no? ¿Fue que llegaste a estas naturalezas muertas? Pues fue un proceso siempre. Las naturalezas muertas, bueno, las vivías desde niño, ¿no? O sea, las envolturas, las envolví desde chiquito, ¿no? Entonces ahí fue cuando las viví, las reencontré o las retomé ya en mi pintura adulta, ¿no? Porque, bueno, recorrí por muchas etapas de la pintura, siempre el realismo, pero bueno, recorrí figura humana, recorrí qué paisaje, qué acá, ¿no? Estudié muchas cosas, pero realmente regresé a mis orígenes donde encontré esas naturalezas muertas, ¿no? Esos bodegones, pueden hacerse, que eran los objetos que yo envolvía cuando era niño con estos periódicos. Fíjate, y entonces creas una especie de naturaleza muerta en tránsito. O sea, ese objeto se va a mover hacia otro lado y además lo cubres con un elemento tan efímero como un periódico, porque no es cualquier papel. Un periódico que ya no lees ya es una cosa completamente efímera. Sí, claro, los periódicos realmente son periódicos ya de notas pasadas. Uh-huh. A veces son meses, a veces son días, pero a veces son años, ¿no? De notas que ya sucedieron, ¿no? Que en un momento se leyeron, fueron trascendentales, pero en mi proceso ya no importa tanto esa nota. Lo que importa realmente es esa nueva piel que tiene ese objeto, como tú dices, entra en tránsito, que ahorita está así, pero mañana ya no va a estar envuelto en esa forma, ¿no? Y ese ya no va a estar así, a mí también me remite mucho a mucha nostalgia. Pareciera por decirlo, hay un En busca del tiempo perdido, que es como la novela de Proust, y tú eres en busca del objeto perdido, como tratar de que ese objeto no se pierda, pero está solo, o sea, es un zapato solo, y dices, ¿dónde está el otro se perdió? Hay algo de evitar el olvido. Claro, sí, es un... Pues más que evitar el olvido, es como recordar el olvido, ¿no? O sea, recordar que las cosas se pierden, ¿no? Las cosas son efímeras. Realmente todo es efímero. Mis objetos, pues es un zapato, es una botella. Que la botella, dices, bueno, fue efímera, ¿no? Perteneció a un momento que se tomó la botella, se brindó con lo que tenía. Pero lo que queda, pues ya es un desecho, a fin de cuentas, ¿no? Y esos objetos son eso. El que nosotros le demos la intención de objeto preciado, pues es nuestra, pero realmente el objeto no es nada, simplemente es un pedazo de plástico, un pedazo de vidrio, ¿no? Estas naturalezas muertas que tú haces, ¿tú los envuelves o creas esta escultura efímera? ¿Te preocupas así por estos dobleces? Porque no parecen accidentales, parece que el proceso de llegar a pintarlos es muy largo. Empieza como, eliges el objeto, eliges el periódico, ¿cuál es el proceso? Sí, mi proceso es, siempre elijo objetos míos, objetos de mi cotidianidad. Siempre son objetos que o yo usé, o yo tengo, o me dieron, me heredaron. Siempre son objetos personales. Siempre trato, y te digo, son coincidencias que el objeto llama la nota, ¿no? Entonces siempre tiene algo que ver, ya sea con el mismo objeto o con mi percepción de ese objeto. Y sí, le voy creando esa piel. Es un proceso largo el que voy envolviendo, voy arrugando, voy doblando. Es un proceso como de origami, o sea, es de sí, son origamis. Vas meditando mucho cómo lo voy a doblar, cómo voy a
que el cuerpo quede de un color, que los extremos queden de otro, se ve que son, se quedan como esculturas. Sí, es un proceso muy pensado que, y muy, voy componiendo también, o sea, voy doblando y voy imaginando, bueno, quiero la luz de este lado, quiero que rebote en esta arruga, quiero que rebote acá, quiero que estos, también voy componiendo con las mismas notas, porque hay unas notas que tienen muchos colores, otras que son más blanco y negro, entonces voy componiendo con esas mismas notas en el color, en el objeto en sí, ¿no? Que realmente sí es una escultura efímera y a veces la dejo que viva un poco más de tiempo, como ahorita tengo aquí en mi estudio algunas que todavía están envueltas con esa segunda piel, pero otras no, otras se, las destruyo en el mismo instante en que ya las terminé de pintar, o ya las acabé, ¿no? Eso parecen cambios de piel, que le pones una piel para que además motive, desate nuestra morbosidad de qué color es, qué hay atrás. Porque en el momento que nos ocultan algo, en ese momento queremos verlo, ¿no? Luis, para este proyecto del mural del milenio, tú tienes el elemento agua. Y lo resolviste con esta pintura, que de nuevo nos vuelves a ocultar el elemento mismo. Claro. Tenemos aquí una presencia. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues a mí me gustó mucho desde que me dijiste que me tocaba el agua. Yo soy muy agua, o sea, yo realmente me considero una persona como de agua. Entonces para mí cayó como anillo al dedo este elemento que me encanta. Entonces buscando, como te digo, mis objetos preciados y mis objetos cotidianos, encontré esta jarra de peltre que me heredó la abuelita de Edgar. Es una jarra muy antigua de peltre. Entonces dije, bueno, es que este contenedor, esta jarra contiene agua o contuvo agua cuando realmente se podía utilizar, ¿no? Y es eso lo que plasmé, es ese contenedor que nada más tenemos solo ese elemento, solo esa cantidad de agua tenemos en el mundo, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, y está envuelta también con una nota que da un contraste de nuestro México que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, porque tiene anuncia, ¿no? Ahí el encabezado, pero a mí lo que me conmueve es ese perfil tan armonioso de la jarra y que el agua, mientras esté en el contenedor, no se pierde, está allí como el alma, como dice Gorostiza, contenida en el soporte. Claro, sí, o sea, ahí está el agua realmente, o sea, porque cuando estaba pintando, la jarra estaba llena de agua. Entonces, ¿sí tenía agua? Sí, sí tenía agua. Entonces, el agua está ahí, nada más no la ves, ¿no? Porque pasa lo mismo que con mis otras pinturas, que no ves el objeto. Pero este tiene más fondo, ¿no? Porque es en sí la jarra, y la jarra tiene en sí otra cosa que contiene, que es el elemento importante en esta pieza. Y lo importante es que no la ves. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por esta interpretación del agua, por darnos el misterio, además de no verla, de saber que está allá adentro contenida y que tenemos que imaginar la jarra, si la llenaste, si está hasta el borde, si está a la mitad. Gracias por dejarnos imaginar. No, gracias a ti, Abelina, y fue un placer trabajar con este elemento. Este es el mural del milenio,
desde el estudio del maestro Luis Selem, soy Avelina Lester. Hasta pronto.